Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, esa cita que ustedes tienen con la vida saludable. Feliz de poderlos acompañar el día de hoy con nuevos invitados, nuevos temas. Me gusta mucho que ustedes se conecten y que cada día vayan construyendo ese camino de la vida saludable. La verdad que me parece muy emocionante que sigamos aprendiendo juntos. Y por supuesto, yo estoy con Luisa Acosta, una de mis compañeras que hace parte de la familia de Telemedellín. Y para mí es un placer decirle a esta hora, bienvenida a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Feliz, Manu, y como tú lo dijiste, aquí aprendiendo también con ustedes todos los días de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, porque esa es la cita que tenemos aquí por Telemedellín para que, como tú decías, ir construyendo poco a poco con los diferentes temas que les traemos siempre aquí en el programa, pues esa vida con bienestar, que no tiene que ver solamente con hacer ejercicio, con alimentarse bien, sino también con esa salud mental que nos encanta y siempre estamos trayendo también temas que mueven energéticamente eso y nos ayudan a estar bien, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y también entender que hay energía y aprender que la vida saludable es mucho, mucho más allá que tener un músculo muy fuerte o hacer una práctica específica. Número de teléfono para que ustedes nos llamen, para que ustedes consulten, porque vamos a tener unos temas súper interesantes, así que los pueden aprovechar ustedes también, televidentes, 268-6033. Empecemos con ese tema número uno. Así es, y tenemos ese tema que, digamos que a mí me encanta, ¿sí? Me llaman muchísimo la atención. Yo lo empiezo a leer y yo digo, ay, esto me encanta, no sé, me causa mucha curiosidad. Y ese primer tema va a ser que ya dejamos el año de la rata, ¿sí? No sé si me vas entendiendo un poquito. A ver, y entramos al año del buey. Y para eso vamos a hablar entonces de ese comienzo del año chino con el buey, pero lo vamos a enfocar a cómo armonizar nuestro hogar. Muy bien, ¿cómo hacer ese Feng Shui? ¿Qué significa? ¿Cómo usted puede, cuando a veces uno habla es que de energías estancadas, qué significa eso? ¿Cómo puedo hacer para que obviamente se libere y todo empiece a fluir mejor? También vamos a hablar con un dermatólogo sobre el tema del acné por mascarilla. Muchas veces hacemos en casa algunas mascarillas o nos recomienda a alguien y empieza un brotecito. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando? También el hecho de estar utilizando el tapabocas, entonces, ¿qué pasa con ese brotecito que está dando? Entonces vamos a aprovechar full a este dermatólogo. Y por supuesto, vamos a tener a Manuela en nuestro último bloque. Ella se va a ir a cambiar muy juiciosa porque va a hacer pilates con una profe que nos viene a enseñar muchísimo. Les digo pues que yo para el pilates, pocón, pero esa es la idea, que juntos podamos aprender. Así es, yo también lo he visto, me parece muy interesante, quisiera en algún momento practicarlo, pero lo vamos a tener entonces en nuestro último video. Así es, por eso los invitamos en este momento a que ustedes se conecten con la frase del día aquí en Mi Parque, tu casa. Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. Hay que intentarlo siempre, así nos caigamos una vez más, nos podemos levantar e intentarlo, pero todo es cuestión de actitud, ¿o qué, Manu? Sí, la verdad. ¿Cierto? Que siento que cuando uno tiene que amar ese proceso y cuando cae es, bueno, listo, ¿cómo me voy a parar? No me va a volver a pasar lo mismo, entonces salir adelante. Bien, iniciamos con nuestra primera invitada aquí en Mi Parque, tu casa. Ella es Tabata Cadavid, ella es astróloga profesional consultora del Feng Shui. Tabata, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá en vivo y en directo en Mi Parque, tu casa. Muchas gracias por la invitación, qué rico estar aquí con ustedes compartiendo un tema que es maravilloso y que es tan básico y tan simple que realmente no lo aprovechamos a armonizar nuestros espacios para que nos vaya muy bien en todas las áreas de nuestra vida. Tata, antes de comenzar yo quisiera preguntarte, porque todo esto, como decía Manu, es un tema de energía. Y una vez nos quedamos el año pasado tan encerrados, pues este nuevo 2021 queremos, digamos, que mover todas esas energías. Hablemos de esos cambios energéticos de dejar el 2021 año de la rata a comenzar este 2020, el año del buey. Bueno, ¿cómo es un buey? Es un animal fuerte, sólido, pesado, es lento, pero paso a paso da una estabilidad. Entonces, es un año lento, veníamos de un año, ¿cómo es la ratica? Va y guarda y coge todo y acumula y temerosa. Y después viene un buey, que es un animal que te da avance, es lento, pero por lo menos hay avance y solidez. Entonces, el año de la perseverancia,
de la disciplina, del trabajo, de la responsabilidad y de la veracidad. Muy bien, pero si esto lo vamos a de alguna forma a ligar con el Feng Shui y la energía que manejamos en la casa, y si nos da tiempo, entonces, ¿qué pasa también en el trabajo? ¿Cierto? ¿Cómo armonizar esos espacios? Entonces, sabiendo que va a ser un año tan de disciplina, tan de responsabilidad y veracidad, entonces, ¿cómo lo tenemos que manejar también en nuestros hogares? Entonces, empecemos con esos tips o con ese conocimiento para que empecemos todos en casa a decir, bueno, tengo que cambiar, tengo que remodelar, o qué tengo que hacer para que el Feng Shui llegue a mi hogar. Bueno, Feng Shui es el arte de armonizar las energías en los espacios. Y hay algo muy básico: todo en orden, en aseo y en uso. Practiquemos eso solamente. Todo en orden, en aseo y en uso. Que todo plafón tenga su bombilla. Bueno, en otros lugares dicen roseta, que toda roseta tenga su bombilla. Que todo candelabro tenga su vela, que todo reloj, así sea de mano, tenga su pila, porque donde esté quieto ese reloj, si es el área de la riqueza, si es el área del amor, está estancado, está quieto. Entonces, empecemos por eso, todo en orden, en aseo y en uso. Lo segundo, es un año para no darle la espalda al oriente. Si por X o Y motivo te toca en tu habitación, en tu escritorio, darle la espalda al oriente, por decir algo, yo aquí que estuviera dándole la espalda al oriente, pues muevo la silla, muevo el computador para quedar en una que me dé al suroriente o al nororiente, pero no exactamente al oriente, porque si le doy la espalda al oriente, pues voy a traer enemistades, mala salud y mala economía. Tan sencillo como es. Tocamos un espacio muy importante que es el escritorio, porque como ahorita se está haciendo mucho teletrabajo, entonces, ¿qué otros elementos son protagonistas de ese espacio y cómo moverlos de pronto? Si es un espacio pequeño, ¿cómo podemos entonces mover esa energía? Bueno, es ideal. Como esté tu escritorio, está tu mente y tu vida. Desde ahí los invito a que eliminemos todos estos días lo que ya no usemos, lo que ya realmente no sirva. A mí me tocó un escritorio de alguien muy importante en el país y me encantó que tenía despejado su escritorio, alguien súper importante, y tenía tres organizadores. Sí, organizadores de madera, y decía prioridad número uno, prioridad número dos, prioridad número tres. Me encanta. Y despejado su escritorio, yo era ¡oh! Y así decimos nosotros que somos tan ocupados y que tenemos que tener tanta chéchera y tanta cosa encima de nuestro escritorio. Entonces, como está tu mente, tu escritorio, está tu mente y tu vida. Lo segundo, ideal que siempre el computador o lo de más alto de espacio sea en el lado izquierdo, nunca en el lado derecho, porque es atraer conflictos. En Feng Shui se manejan unos animales que es el tigre, es el dragón, el tigre, la tortuga y el ave fénix, y entonces en el escritorio o en la casa también se manejan eso. Entonces les recomiendo que siempre el lado más alto, mirando de frente, sea al lado izquierdo. Entonces el computador es ideal acá, para que te tengas despejado el frente y no tengas obstáculos y dificultades. Es ideal que no, digamos, un niño, como nos castigaban antes, era el escritorio pegado a la pared, sin vista y sin nada, ¿sí o no? Entonces, si colocas tu escritorio así, pegado a la pared, que lo que veas enfrente es tu computador y listo, haces que no te concentres muy fácil, porque vas a estar viendo quién viene detrás, o es una inseguridad y no te concentras fácil. Yo te recomiendo que ojalá tengas o una ventana o más visibilidad, pero no pegado a la pared. Tata, ¿qué sucede? Pues porque sería genial que uno pudiera hacer esos cambios y uno dice, listo, ya tenía el escritorio acá, lo cambio. Pero cuando uno no puede hacer esos cambios, o digamos cuando uno está aquí, digamos en la oficina, que nosotros tenemos esto porque ya hay algo establecido, ¿qué podemos hacer para que no existan esas fugas de energía o para que no exista ese estancamiento y podamos permitir que fluya de alguna forma cuando físicamente, materialmente, no podemos mover nada? Movemos la silla. O sea, despejamos el escritorio, organizamos, ojalá colocar algo aquí más agradable, una,
aunque sea una foto, una imagen de algo más agradable, como un paisaje que me dé como más armonía y despejar, y muevo la silla, simplemente. Muy bien. Y me organizo en mi casa, porque como esté la casa, están los negocios. En realidad, cuando a mí me dice alguien que no puede hacer el Feng Shui sino a su negocio, yo le digo, no, mejor a su casa, porque como esté la casa, están los negocios. Hablaste de orden, aseo y que y a uso. Las cosas se les dé el uso. Uh-huh. Hablemos también de esos elementos que en el Feng Shui, digamos, que activan esa energía. Miren, para el amor, todo en parejita. Dos cojines, dos velas, dos lámparas, dos paticos mandarines que son símbolo de amor, todo en parejita. Pero yo voy a casas, me dicen, quiero una pareja este año, y cuando voy a ver, es una virgen solita, un candelabro con una sola velita, un cuadro de un desnudo, o sea, por donde veo la casa, no invita a pareja. Entonces, empecemos por observar si tu alcoba, si tu hogar, si está invitando a la riqueza, al éxito, a una buena armonía de relaciones. También voy y me dicen, quiero prosperidad, éxito, riqueza, y voy y son esos cuadros de pobreza, De tristeza, de lucha, sí. De esfuerzo, de soledad, de, bueno. Tata, y tengo una curiosidad, cuando uno entra a un hogar, ¿cierto? Cuando abre la puerta, todo el mundo habla del espejo. ¿Es cierto o no? ¿O no. Cuando abre uno el hogar, ¿qué es lo primero que tiene que pasar ahí si hablamos del Feng Shui? Exacto, nunca un espejo enfrente de la puerta, porque como entran todo lo bueno también se va, y lo mismo como entra todo lo malo también se va. Es ideal a un lado, pero nunca de frente, porque ahuyentas todo lo bueno también. Lo segundo, es ideal que desde que entremos nos invite a entrar. Nos diga bienvenido, esta es tu casa, este es tu hogar, pero cuando sentimos como que nos rechaza, desde ahí las energías están mal. Con las plantas lo podemos ver, si las plantas están marchitas, están feitas, es porque nos está hablando que hay mala energía. Entonces, cuando hay discusiones, cuando hay enfermedad, hagamos limpiezas, coloquemos sal marina con arroz en todas las esquinas y es excelente, te absorbe la mala energía. Echa agua caliente con alcohol en los pisos, o con vinagre blanco, que también es excelente para absorber la mala energía. Tabata, ¿cuáles son los colores recomendados para este año? Sí, este año son excelentes todos los plateados, los dorados, los amarillos, los blancos, los tonos pasteles. Esos son los de éxito para este año. Tabata, esa recomendación que le podemos dar a nuestros televidentes en este caso, tanto para el hogar, entender que estamos en el año chino del buey, y también para los lugares de trabajo, sabiendo que tenemos lugares de estudio para los chiquitos, para los que están en este momento en el colegio o la universidad, y para los que están haciendo teletrabajo, y también los que estamos afuera ya en nuestros puestos de trabajo. Les recomiendo ubicarse en el sur geográfico de sus casas, cojan una brújula, con el celular pueden ubicar el sur geográfico de sus casas para activar el empleo, para que les vaya mucho mejor en sus empleos, para tener una mejor fama, prestigio, acogida, para que los niños también se concentren. O en el oriente, que solo que no le den la espalda al oriente, pero se pueden ubicar en el oriente de sus casas para atraer tanto el amor como la concentración y que les vaya muy bien en la parte intelectual a los niños. Tabata, redes sociales para que sigamos aprendiendo de ti en este tema. Sí, con mucho gusto. @ Tabatanet. Tabata es con V. @ Tabatanet, ahí está toda la información. Y cómo ubicar este año tus espacios para que haya muchísima más armonía, salud, riqueza. Es un año donde tristemente viene todavía mucho conflicto y mucha violencia familiar, entonces la recomendación es a armonizarnos, a respirar antes de hablar. ¿Cómo nos irá este año, Manu? Nos va a ir muy bien. Muy bien, el mejor signo este año de chino es el mono, el que le sigue es el gallo, el tercero es el tigre, el cuarto es el dragón,
El quinto es el perro y el sexto es Pero, Tabata, rápidamente, ¿cómo sabemos, yo digamos, a cuál pertenezco? Cada 12 años cambia, entonces, digamos, todos los del 2021 y 12 años hacia atrás, o sea, 73, 85, 80, 97 y 2001, y van sumando a 12, son buey. Le sigue, la rata comienza en el, digamos, en el 60, 60, 72, 84, 80 y, 96 y 2020. Los que nacen entre el 1 de enero y el 3 de febrero corresponden a un año antes. Entonces, quien nació en enero del 86 corresponde, del 87 corresponde al 86. Así. Pero pueden mirar en mi página, tú colocas ahí tu información y te sale qué animal eres. Perfecto. Yo hice la tarea, yo soy dragón y tú eres tigre. Tigre. Yo soy tigre. Y nos va a ir muy bien para acá nuestra. Nos va a ir a todos. Productora nos está diciendo también. Sí, realmente es tu actitud, porque te puedo colocar un carro a que arranques y si no enciendes la llave, pues no arrancas. Entonces, les va a ir muy bien al mono, pero se queda quietico, sin hacer no nada. No pasa nada. No pasa nada. Así como nuestra frase del día. Así es. Muchas gracias por estar aquí en mi parque, con tu mucho casa. Aprendimos gusto, mucho el día gracias. De hoy. Ahí ya veíamos las redes sociales de ella para quien le guste el tema pueda conocer más de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, y ya va a venir un dermatólogo para que usted nos pueda llamar y pueda hacerle consultas. 268-6033, ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y en Mi Parque, Tu Casa siempre les traemos muy buenas recomendaciones y hoy Patricia nos trae una excelente. Patri, qué rico que estés con nosotros nuevamente, ¿cómo estás? Lu, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, la verdad te cuento que este producto ha sido maravilloso. Pues tanto es que los televidentes nos han preguntado, bueno, si es tan maravilloso, ¿por qué no lo volvemos a mostrar? Uh-huh. Pues aquí está la crema despigmentadora o blanqueadora para axilas y para esas partes donde están tan oscuras, que se ven como feitas, que tienen un aspecto mal, por decirlo así. Pues es que me encanta y yo sé que todos los televidentes están ahí súper pendientes porque es que a medida de que vamos pasando todo el tema de la juventud, se empiezan a manchar ciertas zonas de nuestro cuerpo, en las mujeres sobre todo las axilas, en los hombres los codos, las rodillas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta crema? Claro, funciona? Que sí, mira, Luisa y televidentes, la crema despigmentadora, lo acabas de decir tú, tiene muchos beneficios, pero vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las dificultades de esa misma decoloración que tiene nuestra piel. ¿Sabías que un mal hábito alimenticio también puede afectar el metabolismo y causar pequeñas manchas en nuestro organismo, sin necesidad de ser localizado, simplemente el organismo en general? Usar ropa muy ajustada. De pronto en las licras, sí, que no son de algodón, eso también genera un tipo de manchas porque permite quemar la piel. Sobre todo el área del bikini, o sea, para nosotras las mujeres eso es, mejor dicho, súper tortuoso eso. Y hay ciertas telas que, como tú lo dices, como que crean sudoración y manchan. Exactamente, tocaste algo muy importante. Primero es el tipo de tela y sobre todo el ajuste que crea, porque sobre todo que está dilatando los vasitos y va a causar también ese tipo como de morados y todo eso. Sí. Otra cosa muy importante, las personas que tienen problemas de obesidad y de tiroides, el abuso de los fármacos. Tú sabes que todos los abusos, o sea, extremos, generan también alto impacto en nuestra salud. Uh-huh. Otro aspecto muy importante también es el tema de las axilas. Los desodorantes de pronto que no son muy bien aplicados, herencia. O sea, son muchísimas síntomas que presenta esta crema despigmentadora. Pero no vamos a hablar, todo no es malo, vamos a traer la solución. La solución es que Dominus Natura nos trae esta súper poderosísima crema despigmentadora que contiene tres elementos súper importantes. Recordemos que todos tiene colágeno, que nos sirve para hidratar nuestra piel,
contiene extracto de leche que suaviza y nutre, porque es supremamente suave. Y contiene protección UV, que es la que nos está cuidando, protegiendo de los rayos del sol y futuras manchas o arrugas. ¿Sabías que una arruga es una deshidratación? No. Es impresionante. ¿Nos ayuda entonces esta crema? Todo esto, o sea, todos esos beneficios contiene este tarrito de crema de blanqueadora. Uh-huh. Y otra cosa súper importante, se puede utilizar como desodorante y huele delicioso. Tengo otra duda, Patricia, porque yo sé que muchas mujeres que de pronto están pasando por el proceso de gestación tienen ciertas zonas también muy pigmentadas ya. Sí. Y también esta sería una buena solución. Esta sería una solución, porque todas esas manchas negras que ocasionan todos esos hábitos, uh-huh, entre esos como el periodo de gestación, también nos ayuda a disminuir y volver a recuperar nuestra coloración, nuestro aspecto juvenil, suavizante, o sea, es, mejor dicho, esencial. Otra cosa súper importante, el tema de la depilación, sobre todo para nosotras. Esos poros que son rigurosos, que son ásperos. Bueno, ¿quiénes la podemos usar? ¿Quiénes la pueden usar adelante? Todos, hombres y mujeres, no solamente las mujeres, todos, hombres también, porque a los hombres también les ocasionan manchitas. Por recordemos supuesto. En las áreas del cuello, axilas, la línea del bikini para las mujeres. Hablemos de precios, porque yo sé que todas las personas están ahí conectadas diciendo yo quiero esta crema desblanqueadora. Miren, una sola crema de esta despigmentante está en el mercado por $79,900. Estamos hablando... Una sola. Pero hoy, por ser también pues fieles televidentes de Mi Parque Tu Casa, no solamente vamos a llevarnos una, sino las dos por el precio de uno. O sea que estamos hablando dos por $79,900. Y por acá veo que también tienes un regalo adicional. Y aparte de este regalo que sirve como obsequio, es una maravilla. Es un bafle con radio FM. Es genial, reproduce el audio de los videos, de las canciones. Tiene USB, tiene micro SD. Es una maravilla. Nos estamos llevando dos regalos por el precio de uno. ¿Qué hay que hacer, Patri? Marcar ya mismo las 30 primeras llamadas al 322-7172 o al 300-448-8689. Domicilio gratuito hasta la puerta de su casa. 30 primeras llamadas. ¿Redes sociales rápidamente? @dominosnatura.colombia. Bueno, ahí les tenemos esta súper promoción con regalo de Mi Parque Tu Casa y Dominos Natura. Y Dominos Natura, claro que sí, Luz. Gracias a Patri por muchísimas estar aquí gracias con nosotros. Ustedes. Nosotros continuamos con más de Mi Parque Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque Tu Casa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pues ya llevamos casi alrededor de un año utilizando el tapabocas, las mascarillas, y algunas personas han presentado algún brotecito donde uno no identifica si es un brote, si es acné, si fue algo que me comí, si es el tipo de tapabocas que tengo. Entonces, precisamente hoy quisimos buscar a un dermatólogo que nos dijera, vea Manuela y Luisa y televidentes, realmente si es o no es, y por eso saludamos a esa hora al médico dermatólogo Jorge Luis Duque. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, muy bien de salud, cuidándome mucho y esperando que también ustedes y todos nuestros televidentes se estén cuidando. Ay, doctor, qué rico que nos esté acompañando, y más con este tema porque a mí se me pasó. ¿Sí? Al principio que empezó toda la pandemia y empecé a usar tapabocas porque aquí éramos muy rigurosos con el tema, me empecé a brotar en esta zona y hoy queremos que todos los televidentes también entiendan por qué se da, por qué a unas personas no les pasa y por qué a otras realmente no solamente les causa acné sino resequedad en la piel. Sí, mira, dentro de la dermatología, el acné tiene una clasificación grande. Se clasifica en tres grandes grupos, leve, moderado y severo, para que me puedan entender. El acné, ahora lo de a este que acabas de hablar, se denomina más acné o acné por mascarilla, pero en dermatología lo conocemos como acné por fricción. Este es un acné que se activa obviamente por el roce y por el uso de algunos productos que constantemente están tocando nuestra piel. La piel de la cara de todas las personas puede ser seca, una piel normal, una piel grasa o una piel mixta. Las pieles grasas y las pieles mixtas son las
las que están más directamente afectadas por este tipo de roce o acné por el contacto con el mismo tapabocas. No todos los tapabocas te van a producir este brote, y la clasificación y la diferencia debe hacerse con otros tipos de acné. A ver, este es un acné que te pica y hay que diferenciarlo de otro acné que es mal llamado acné rosácea, que es una rosácea verdaderamente, pero en la clasificación se denomina acné rosácea, que también pica, pero este también va acompañado de que la piel se craquela, es como fisurada, es como descamativa y es enrojecida. Entonces, cada tipo de acné tiene características clínicas que de una u otra manera me van a encaminar a hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es importante saber? Que cada paciente o cada televidente tenga claro qué le activa y qué le mejora el brote. Si tú al principio que empezaste a utilizar los tapabocas, yo tengo unos aquí que son los termosellados, que por su contextura de la tela, de la fibra que es compacta, es muy tosca. Entonces, esta característica de la tela es el roce que me va a activar el brote. ¿Qué le recomienda uno a este tipo de paciente? Bueno, empecemos a hidratarnos de una manera natural en un principio, o si se me salió de las manos, vamos a consultar, porque de una u otra forma esto puede acarrear unas cicatrices que son irreversibles. Perfecto. Doctor, sí, pues la verdad, usted nos está diciendo que es por la fricción que puede suceder esto. Nada más lo estábamos conversando y decíamos, pero yo pensé que era como por el aire, por el aire que estamos expulsando cuando sudamos, porque el clima de Medellín está un poco... Ayer había mucho calor, ya en este momento es un poco el clima más templado. Y empezamos a sudar y tenemos que estar sí o sí con el tapabocas, ¿cierto? Y usted nos trajo unos ejemplos de tapabocas para que podamos mostrarlos y decir entonces cuál es el indicado para que eso suceda. A mí hasta el momento no me ha pasado. Yo utilizo pues estos o también utilizado de tela, pero a mí no me ha pasado eso y soy muy cuidadosa con el tema de la agüita termoprotectora, con el protector solar. Entonces, ¿en qué va realmente y cuál sería el indicado para que esto no suceda o al que le está sucediendo en este momento, cómo pueda mejorarlo desde casa antes de consultar? Bueno, el tapabocas indicado es el que tú te acomodes, okay. Verdaderamente. Ustedes han visto que en los medios de comunicación hay una viróloga que dice que se puede utilizar los de tela, hay otros epidemiólogos que dicen que no. Lo más importante es que yo, por ejemplo, tengo uno que tiene material antifluido, esto lo mando a hacer yo, y que me tiene además tres filtros, y sí, este filtro que hay adentro es antialérgico. Este tiene las fibras trocadas o cruzadas donde la penetración de las micropartículas virales no se va a dar. Listo, estos tienen doble termosellado, el azulito que debe de ir hacia afuera, y recuerden que la parte donde tiene la bendita para hacer la presión sobre el arco nasal debe ir hacia la parte superior y cubrirnos bien la parte inferior. Lo que tú dices, tienes toda la razón, no hay un simple factor que intervenga en el brote. Los factores que son sumados, el calor, el vaho que la gente llama lo que hacemos a través de las microvesículas de saliva que van saliendo, todo esto son factores múltiples que de una u otra forma van a activar el brote. Pero lo más importante es que el paciente empiece a reconocer que desde que empieza a tener barros, entre comillas, ese es el acné por fricción, o ahora denominado más acné o acné por mascarilla. Y que desde ahí vas a empezar a actuar desde tu casa haciéndote un autocuidado o unos cuidados caseros, uh-huh, para que tu piel no se siga brotando. Ok. Doctor, hablando de esos cuidados y de pronto ya identificando entonces el tapabocas que de pronto nos deje respirar un poquito mejor la piel, de la limpieza, hablemos un poquito de, bueno, ¿debo usar siempre el bloqueador? ¿Debo limpiarme la cara? Sí, ¿cuántas esos veces cuidados al día? Caseros. Excelente, mira. Los cuidados normales, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿cómo te cuidas la piel? Uh-huh. Entonces el paciente empieza diciéndome, yo me baño. No, eso hace parte de una responsabilidad social, porque es que si yo no me bañara, te puedes imaginar mi lugar de trabajo cómo estaría. Sí. Ahí estaríamos hablando de todo el malestar que estamos causando. Entonces, la responsabilidad social, ahora, ¿cómo me baño y con qué me baño?
ahí viene la parte del cuidado. Lo ideal es utilizar jabones que no tengan detergentes, que es la moda. Ya estamos utilizando muchos jabones líquidos, la cara la debemos de lavar con jabones apropiados, no vamos a meternos en marcas, pero se debe lavar 2 veces al día, ideal siempre en la mañana, y lo ideal es que en mujeres, antes de lavarse en las noches con el jabón adecuado, dependiendo de si la piel es grasa, seca o mixta, debe de hacerse un retiro del maquillaje o una limpieza con una agua micelar. Hay muchas aguas micelar que van desde un peso hasta 100,000 pesos, pero quiero que tengan en cuenta que no todas tienen estudios de que sean adaptables o sean benéficas para la piel. Hay muchas aguas micelares que hay en el mercado, pero unas tienen efectos secundarios malos y van a manchar la piel de los diferentes pacientes. Luego te lavas, te debes de secar con una toalla, con una fibra delgada y muy tupida, y no debes de hacer abrasión, no la debes de tirar, sino haciendo como micro golpes en la piel. Después debes de aplicarte una hidratante si no hay brotes, y si hay brote, antes de aplicar el hidratante debes de aplicar de manera puntual, ejemplo, en tratamientos caseros, el cristal de la penca sábila, que es un hidratante natural. También me puedo hacer pañitos con agua de manzanilla o de caléndula, que es un antiinflamatorio y es un secante que me va a ayudar también a mejorar la flora de la parte localizada en la piel. Y después de la hidratante, obviamente, si tú tienes algunos cuidados, que sean un contorno de ojos o una antiedad o cualquier otra cosa, ya iría de manera posterior. ¿Y el bloqueador? En las noches no. El bloqueador se debe utilizar, es muy importante. Cualquier protector solar, independiente del factor de protección, se debe utilizar cada 4 horas. Lo ideal es que lo utilices en la mañana, al mediodía y por ahí a las 3 de la tarde. Escúchame. Que en las mujeres es un poquito difícil la utilización del protector solar porque se maquillan, pero hay marcas de maquillaje que ya tienen protector solar, o sea que lo que ustedes tienen que hacer es reaplicarse su maquillaje o su polvo y va a tener la misma protección, tiene un efecto sumado de fotoprotección. En los hombres es mucho más fácil. Ahora, claro que con la metrosexualidad hay personas que también se maquillan, te pueden remaquillar y no hay ningún problema. Doctor, redes sociales. Jorge Luis Duque, guión bajo Acne Center, @acnecenter.com o ldocderma.com. Doctor, muchas gracias por estar en Parque de Tu Casa. Nos quedó muy clara toda esta información y ya esos cuidados caseros que podemos hacer. Y si ya pasa otro límite o otra línea, consultar con el profesional. Consultar con el profesional. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó estar aquí. Nosotros tenemos que hacer una pausa, sí. Y Manu se va a ir a cambiar porque seguimos, vamos a aprender de pilates. Sí, ¿cierto? Voy a hacer la práctica. Ya volvemos. Así es, ya regresamos con mi Parque de Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con Mi Parque, Tu Casa, y por acá ya llegó mi compañera Manuela, lista, preparada, y ya tenemos también a la profe, porque vamos a hablar de pilates, y está con nosotros Marisol Gómez Zuluaga, licenciada en Educación Física y especialista en Yoga Pilates. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, feliz de estar acá acompañándolos. Me alegra. Yo me voy a retirar y voy a dejarlos a todos ustedes con Manuela para que comience la práctica de pilates con nuestra profe. Así es, como yo les decía al principio del programa, yo no tengo ni idea de pilates, pero ese es el gran reto, poder hacer el ejercicio y salir un poquito de la rutina que tenemos. Profe, bienvenida y adelante. Vamos haciendo la práctica y me va contando entonces qué es el pilates. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, la idea es que entrenemos cuerpo-mente a través de la conciencia respiratoria y la conciencia corporal. Perfecto. Así que es un método de entrenamiento muy eficaz para que físicamente estemos con todas las funciones en armonía, en equilibrio, y la mente también se reeduque y se discipline. Perfecto. Porque la respiración es lo más importante. Me gusta. Vamos a comenzar. Mientras tanto, si quieres, te voy a pasar esta pelotita. ¿Sí? Porque la idea es que tengamos en cuenta muchos alineación de nuestro cuerpo. ¿Dónde la pongo? Nos vamos a ir, la dejas ahí a un ladito. Ok. Nos vamos a ir de rodillas. Las rodillas las alineamos con las caderas y las manos con los hombros. Sí. Vamos a comenzar a respirar
todo el tiempo por la nariz tomo el aire y lo suelto por la boca. Okay. En el momento en que soltemos el aire, vamos a contraer la faja natural, abdomen y transverso abdominal. Okay. Entonces, inhalo, suelto el aire y mientras voy contrayendo esa faja natural, vamos a redondear muy bien la columna, Manuela, y hacemos el movimiento contrario. Arqueamos, vamos a mantener los hombros bien abajo. Déjame las manos debajo de los hombros, Manuela, y vamos a hacer ese movimiento constante, siempre conscientes de la respiración. Redondeo y arqueamos. En esa activación de la faja natural que se llama transverso abdominal, Manuela, también vamos a activar todo el tiempo el piso de la pelvis. Por eso traje la pelotica, para que seas más consciente de esa activación. Vamos a quedarnos atrás, vamos a estirar. En el método Pilates desarrollamos todas las capacidades físicas, la flexibilidad, desarrollamos la fuerza, el equilibrio, el control. Vamos arriba, Manuela, despacio. Inhalamos, estiro y exhalando por la boca, manos a piso. Nos vamos a sentar. Vamos a tomar la pelotica, la colocas alineada con las rodillas. Sí. Y vamos a corregir la postura. En el método Pilates mantenemos siempre la estabilización de la cintura escapular. Vas a apretar la pelotica, te la subes un poquitico más. Y corregimos postura, extendemos los brazos, tomamos aire por la nariz y exhalando por la boca vamos a redondear un poquito la zona lumbar. Vuelvo arriba inhalando. Exhalo por la boca. Y en ese mismo momento de exhalación, Manuela, piso de la pelvis apretando la pelotica. Eso es. Muy bien, vamos a empezar a prepararnos para que aumentemos un poquitico el rango de aumento de posibilidades más exigentes del método. Una vez más, tomo aire y exhalando redondito, te quedas ahí. Ahí, extendiendo los brazos, hombros bien abajo, aprietas la pelota y te concentras en el movimiento y volvemos arriba. Estira los brazos y exhalando bajamos a piso. Muy bien, vamos a extender las piernas. Fundamental trabajar la flexibilidad para que todos los órganos vitales se mantengan en armonía. Flexionamos los tobillos con la pelotica, vas a deslizarla hacia adelante, exhalando por la boca a tu ritmo. Y vuelvo arriba. Inhalando, siempre muy consciente. Vuelvo a bajar. ¿Cómo les digo? Suavecito. ¿Cómo Pilates? Se nota que tengo que trabajar más la flexibilidad? Muy bien. No todo es pesas. Exactamente. Muy bien. Ahí te iba a decir precisamente la importancia de la flexibilidad, porque si tu cuerpo está rígido, difícilmente va a llegar oxígeno a nuestros órganos y puede haber desequilibrios. Y si estoy molida, mucho más. ¿Sí? Claro que sí. Bueno. Desintoxicamos el cuerpo a través de la flexibilidad, la respiración. La flexibilidad es la condición más importante. Vamos a quedarnos allí, recogemos de nuevo y vuelves a llevar la pelotica en la rodilla. Vamos a hacer el último movimiento para calentar, para terminar el calentamiento. Corrijo la postura y exhalando vamos a quedarnos un segundito, vuelvo a tomar aire y exhalando te acuestas con control. Vamos a quedarnos completamente abajo, vas a flexionar rodillas y vas a apretar la pelotica. La idea de la pelota es crear conciencia de toda la musculatura más profunda. Vamos a subir la pelvis, quédate arriba, baja los hombros. Siente el trabajo en tus isquiotibiales, ahí te quedas. Inhalo y exhalo, lleva los brazos atrás, vuelves al centro. Vamos a hacer este movimiento constante y vas a apretar también la pelota, Manuela. Eso es. En el método Pilates, todos los movimientos salen de la faja central, que la llamamos powerhouse. Profe, ¿cuáles son los beneficios de hacer la práctica de Pilates? Bueno, primero que todo, estamos trabajando desde la conciencia corporal. Y cuando tú trabajas en conciencia, nos quedamos ahí, bajamos la pelvis y vamos a quedarnos abrazando en un corto estiramiento. Cuando tú trabajas en conciencia, va a ser más eficiente el movimiento. Levántame la cabecita para que liberemos también un poquitico las vértebras cervicales. Muy bien.
sueltas, deja la pelotica a un lado, volvemos a subir la pelvis y extendemos la pierna derecha. Entonces te estaba contando que corrige la postura, armoniza las funciones, previene lesiones. También podemos bajar de peso realizando pilates. Cambiamos. Estira ahora la otra pierna. Vamos a levantar todo lo que pueda la pelvis, brazos muy extendidos. Y comenzamos a mover ahora pierna derecha en flexión y en extensión, inhalando profundo. ¿Quiénes podrían practicar pilates? Todas las personas, niños, jóvenes, adultos. Es muy importante porque es una práctica que para las personas que ya hacen actividad física es el complemento perfecto para que muevan y activen esas endorfinas, y para los que no les gusta tampoco hacer ejercicio, es una posibilidad porque no necesitamos alto impacto. Con movimientos controlados mantenemos el equilibrio. Vamos a cambiar de pierna. Respiro. Este tapabocas siempre un poquitico ahí. Es muy importante, Manuela, que todo el tiempo tú estés consciente de la respiración. Allí está la clave para que el método sea de conexión cuerpo-mente. Sigue allí, siente el trabajo en tus glúteos, movilizando articulación de cadera, sueltas, apoyas y bajas despacio. Vamos a abrazar, vamos a balancearnos. Y te vuelves a sentar, te estiras y exhalando suelto. Profe, ¿cuáles son las redes sociales donde podemos conocer más del pilates? Donde podemos entender que la práctica se hace consciente y cada uno al grado que vaya teniendo. Entonces, digamos, usted, claro, es la profe y se estira impresionante, pero a mí me tocaría tomar varias clases para poder llegar a eso. Gracias, Manuela. Mira, la idea es que lo que decidamos hacer, que sea un movimiento consciente, conectado a la respiración. Sí. También la práctica de yoga se combina mucho con pilates, la respiración, meditaciones. Me encuentran en Cuerpo de Alma con Marisol, donde comparto también un canal en YouTube completamente gratis. Porque la idea es que la salud sea física, mental y emocional, y esas disciplinas nos llevan a esa salud. Profe, muchas gracias, de verdad, me gustó. Ve hace ratico ahí y quedé como... Yo les iba a decir eso, o sea, uno las ve muy tranquilas, movimientos controlados, pero Manuela está cansada. Sí, ¿lo vieron? Yo estoy cansada, sí, sí, eso no valió que haya entrenado de esta manera. Profe, muchas gracias. Gracias por estar en Parque Tu Casa. Gracias. A todos ustedes también, gracias por conectarse. Recuerden la cita mañana, 9:35 y repetición a las 5 de la tarde. Chao, así chao. Es. Chao, chao. Profe, súper chévere.